y dice, debemos intentar ayudar a fomentar las inversiones extranjeras en Cuba. Absolutamente, absolutamente. Miren, la batalla política y económica de vez en cuando se mezclan, pero de vez en cuando usted debe avanzar en la que más puede avanzar. Yo le voy a poner un ejemplo. Hay países que han avanzado mucho en la institucionalidad democrática, dígase en la política. Por ejemplo, el propio México o Haití. Son países donde ya se ha garantizado una especie de transitividad del poder, de alternancia en el poder, por los canales democráticos, ¿sí o no? O sea, se hace de cierta democracia institucional. Sin embargo, cuando usted va a las bases, cuando usted va a la gente, en Guatemala, El Salvador, en México, en muchos lugares, todavía casi el 50% de las personas viven un nivel de indigencia que lo estoy viendo yo aquí en la calle, que es terrible. O sea, una madre con tres niños chiquiticos, ahí lloviendo, tirada en la acera con unas mantas pidiendo 1 kilo para comer, y ya para la gente es hasta normal. Eso no tiene. Entonces, señores, somos una isla de simplemente 11 millones de habitantes, con unas condiciones naturales, con una serie de cosas importantes. No pongamos a pelear la economía con la política. Entre más cubanos haya en mejores condiciones económicas, yo pienso que más cubanos habrá que puedan pensar libre e independientemente. Si usted tiene una masa de pueblo que el 90%, como es hoy los cubanos, depende del trabajo con el Estado, de lo que se robe del Estado, del salario del Estado, muy difícilmente usted va a tener una masa crítica que pueda desprenderse de eso y tener un pensamiento y una acción independiente. Yo creo que hay que promover decididamente el emprendimiento privado en Cuba, como una fortaleza de cara a la democracia. Incluso, les digo más, cuando Fidel tomó el poder, antes que eliminar casi a la prensa y a otros mecanismos del sistema pasado, lo primero que eliminó y le cortó la cabeza fue a todos los negocios, los emprendedores. ¿Por qué? Porque fueron los emprendedores, muchos de ellos, los que incluso apoyaron el propio proceso de la revolución. Donaron miles de dólares, por supuesto, engañados porque la promesa de Fidel era otra. Pero Fidel sabe muy bien que si uno tiene una economía independiente, es cuando único puede tener un pensamiento independiente. Entonces, debemos promover en la juventud cubana, además, el emprendimiento privado y la tenencia de proyectos económicos como un incentivo incluso para que se queden a vivir en Cuba. Porque si no existe ese incentivo, entonces lo que no vamos a tener es gente. No tenemos capital humano. Porque de cada 10 se van los únicos 3 que valen la pena, se van. Entonces, por otro lado, como oposición, también tenemos que tener responsabilidad. Ya yo he dicho muchas veces que estoy en política porque quiero que los cubanos vivan libres, pero también porque quiero que los cubanos vivan bien. Entonces, si hay una empresa que puede empezar a pagar un mejor salario, que más cubanos tengan un plato de comida decente en la mesa, sería antiético y anti todo que alguien que aspira a ser un político de Cuba diga, no, yo prefiero que sigan pasando hambre. Hasta que no haya democracia, que aquí no haya inversión, que aquí no haya nada. Eso es un discurso muy peligroso. Porque habría que ver quién te va a apoyar así, ¿no? Entonces, hay que saber también ponerle un termómetro a la sociedad cubana y saber qué está pensando y qué está sintiendo. Y en este momento, todo este intercambio ha creado por lo menos, una expectativa. No hay nada todavía, ¿eh? No hay una empresa operando en Cuba, no hay nada todavía palpable. Lo único que es palpable es una expectativa y una esperanza. Esa expectativa y esa esperanza, yo creo que nosotros tenemos que alimentarla más todavía. Alimentarla más todavía. Para que, bueno, si el gobierno no hace los cambios que tiene que hacer, pues la gente se decepcionará más todavía. Pero no podemos ser nosotros los que nos ubiquemos o que el gobierno nos pueda ubicar como la gente que está contra el progreso, la gente que está contra el fin de la guerra, contra la paz, contra las relaciones del pueblo de Estados Unidos y Cuba. No, ese papel no lo debemos jugar.